todas partes. Y vino el secuestro aéreo también como golpe y estábamos totalmente secuestrados. Gracias al presidente Uribe se sobresalió de ese problema con seguridad democrática, pero con la llegada de Santos otra vez esto se está volviendo a desquebrajar. Hoy en día nuestro principal problema es la corrupción. Estamos secuestrados por la corrupción y se necesita gente, no como yo, o sea, se necesita gente como ustedes, empresarios, gente de gremio, que sean capaces de decir con nombre propio quiénes son las personas que los extorsionan a ustedes. Si ustedes son testigos de extorsiones también, Carolina Galvis, por ejemplo, su papá Virgilio, es un hombre empresario grandísimo, impulsor de la salud en Santander, y uno ve con tristeza cómo hace poco se quejaba el doctor Virgilio Gámez, también el doctor Víctor Raúl Castillo, de la crisis en la salud de las CPS que tenían reventados al sistema hospitalario, a las clínicas. Yo lo único que les digo es, aquí tienen a una veedora, santandereana, ha venido denunciando casos de corrupción en la región, le doy durísimo a una señora, a un señor que se llama Luis Alberto Gil Castillo, que me parece que fue suficiente el robo que cometió con este departamento, lo mismo el coronel Aguilar, gente que no es de Santander, que no sufre en Santander, pero que nos han venido desangrando los recursos públicos. Yo hago un llamado como santandereanos a que incluso santandereanos